pies casi hasta el frente. Aquí. Aquí. Ok. Esta es la meta. Lo más rápido que puedan. Pero si ya estamos muy cansados, lo hacemos más lento. Yo creo que es buena idea empezar con tabatas, que es 20-10. Después seguirte 30-30. Y después llegar a esta meta avanzada, que es 40-20. Váyanlo modificando. Váyanlo cambiando. Ay, Dios mío. El último. Ahora sí que el último y nos vamos. Está cabrón. Está cabrón. Para bajar esta panza que no se va. Ya me quité el pan, por cierto. Los que saben que amo el pan, ya me lo quité. La primera subió muchísimo de precio. O sea, el globo subió el... Yo compraba el biscuit integral del globo. Hace 2 años estaba a 17 pesos. Ahorita, la última vez que fui, o sea, hace un año lo subieron a 22. Y ya esta vez, 25 pesos. Entonces, ¿para qué le meto lana a algo que engorda tanto y no hace bien? Ya me quité el pan, ahora sí. Lo hice el cambio por un Bimbo. El Bimbo casero o el Bimbo, el que es como más gordito. Por eso soy que lo amo. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Hemos acabado. ¡Wow! Y fíjense, con esta rutina queda. Ya nada más con estos 8 minutos quedan a todo lo que da. La idea es que lo repitamos. Es más, vamos a hacerlo una vez más, ¿sale? Que una vez. Rocking chair. Vamos. Ya lo echamos completo. Yo creo que aquí es como mejor me ven, ¿no? Aquí. Así la cadera hacia atrás. Y hacia adelante. Como que nos mecemos. Y aquí trabajamos el abdomen. Muchísimo los muslos. Y los hombros y espalda. Toda esa parte es la que más trabajamos en este, que es rocking chair. ¿Qué es lo que buscamos con estas rutinas en casa? Poder trabajar la mayor cantidad de músculos posibles, irnos como a quemar grasa y a tonificar, que es lo más importante, porque pensar en un entrenamiento para ganar músculo en casa es mucho, muy complejo. Mucho, muy complejo. Necesitas tener equipo, necesitas tener como ciertos indicadores especiales. Pero esto que es quemar grasa y tonificar, que a todos nos sirve, está padre. Como que es una buena etapa para que cuando regresemos al gimnasio en unos 2-3 meses, si bien nos va, vaya todo mejor. Lleguen lo más cerca de los brazos. Esa es la idea. Las piernas lo más cerca de los brazos. A ver si me pueden ver aquí. Aquí. Ah, o puede ser en cortito. Ay, Dios mío, está muy cansado. ¡Ah! Vamos. Pero mira, aquí platicando se hace más leve cuando está uno solo como dedo. Ay, Dios mío, ayuda. Ay, prefiero gordiflaco. Dios, no puedo respirar, qué horror. Qué horror. Sale. Y ahora vamos. Sentadilla, parándote de puntas. Abajo, cadera atrás, subo y me paro de puntas, mis amores. Subo y me paro de puntas. ¿Sale? Entonces vamos ahora. Empezamos el tercer clúster, o como decimos aquí, tercera grupo de ejercicios, tercer serie. Y son side crawls, arrastres de lado. ¿Dónde está Keiji? Aquí está. ¿Dónde está Keiji? Aquí vamos. Eso es. Vamos, mis amores. Si alcanzan a ver los ejercicios, ahí díganme. Si no, luego me dejan en sus comentarios. Compartan el video, díganme si les gusta, para ver si quieren que lo hagamos. Ay, la neta no quería hacerlo porque ya está de hueva toda la gente compartiendo sus videos de ejercicio y ese rollo. Pero pues mira, de repente para no sentirse uno tan solo, ¿no? Vale la pena siquiera sentir que estamos entrenando juntos un rato. Vamos, el siguiente ejercicio que vamos a meter en este son los hostages.
que no sé cómo se le digan en español, como, como saltitos o patos, yo qué sé. Aquí, aquí van a sentir cómo arden los muslos. Toda esta parte que es la que de repente con sentadillas o desplantes trabaja más la nalga. Este tipo de ejercicios está cabrón para cuádriceps. Está muy muy bueno. 40 segundos es la meta. Si lo hagan por lo menos 20 y 10. Vamos. Y vamos a hacer una más que se llama switch, que es sentadilla con giro al salto. ¿Listos? Giro. Giro. Eso es. Rota al subir. Rota, como que cuesta trabajo la coordinación al principio, pero poco a poco. Créanme que es más fácil este que los otros dos que habíamos hecho. Ah, de veras, todo sea para gustarles, chihuahua. 40 segundos de side crawl o arrastre de lado. Vamos. Fíjense, aquí toda la clave es que la pierna de atrás está a 90 grados. Entonces, se hace un esfuerzo en muslo, se hace un esfuerzo en espalda baja y obviamente en brazos. En brazos es menos, o también depende qué tan fuerte estés de hombros y brazo. Ya casi acabamos, mis amores. No, se supone que este tiene que ser hasta acá abajo. No saben. No saben qué fuerte está esto. No manches. Está muy bueno. Con ese nivel básico, 20 segundos por 10 segundos. Nivel intermedio, 30-30. Nivel avanzado, 40 segundos de esfuerzo, 20 segundos de descanso. ¡Está cañón! Ahí, si les gusta el video, por fin lo ven en YouTube. Compártanlo, suscríbanse a mi canal. Y ahora vamos con este que es de coordinación, porque es sentadilla con giro. Aquí sí es como, no sé, había un jueguito o algo así. Por eso está bueno. Aparte está, lo par de estos ejercicios que estuve armando es que es como lo mejor y lo que está más en tendencia en el mundo. Y lo agrupé para que quede acorde a lo que podemos hacer todos. No sirve de nada poner una rutina complicadísima que solamente puede hacer alguien al frente y todos los demás estén viendo, a que nos pongamos a entrenar todos juntos, güey, porque sí se puede, mis vidas. Vamos de nuevo. Es el último cluster. Y vamos. Side crawl. De lado lo voy a hacer así ahora. Sí, así que para que me vean en este perfil. Aquí. Un lado. Otro lado. 40 segundos. Upsi. ¡Ay! No saben cómo arde. No saben cómo arde. Ya. La tienen que ver. Y ayúdenme a compartirla, sobre todo cuando esté en YouTube. Y vamos al último que me gusta, se llama switch, que es sentadilla con giro. Y es lo último y nos vamos. Sale. ¡Vámonos! Eso. Eso. Y giro. Y giro. Y giro. Y giro. Vamos. Giramos. Y lo último. Lo último. Oh my god. Listo. Muchísimas gracias. Si les gustó, avísenme para que hagamos más rutinas juntos. Les mando un beso, porfa, compartan cuando lo vean en YouTube. Y estamos en contacto. Bye.